Diario de Marta Rubán, 3 de marzo de 1930. Todo lo que es consagrado a Dios pertenece solo a Dios y no debe, por consiguiente, ser compartido ni profanado ni vuelto a tomar. Jesús jamás ha permitido semejante cosa. Señor, infinitamente amante e infinitamente misericordioso, tú lo ves, soy tuya, toda tuya, pero lo soy aún demasiado poco y quisiera hacerlo mucho, quisiera hacerlo en todo y muy generosamente. Dispón de mí y de todo lo que pones tan abundantemente en mí según tus designios, según tus intereses, según tus deseos y tu soberano querer. Cierra para siempre mis ojos a lo que podría disgustarte para abrirlos más a la verdad, al amor. Que yo vea sin ver, que oiga sin comprender todo lo que no está según tu voluntad. Hazme morir a toda vida demasiado natural para no vivir más que de la vida que da la gracia y por puro amor. Todo lo que es consagrado a Dios pertenece solo a Dios. Y no debe por consiguiente ser compartido, ni profanado, ni vuelto a tomar. Y todo nuestro ser está consagrado a Dios. Por el sacramento del bautismo. Pertenecemos única y exclusivamente a Dios. Es decir, que todo nuestro ser y hacer pertenece a Dios. Que somos de Dios, somos hijos de Dios. Corre en nuestro ser la vida misma del Espíritu de Dios. Es que solo somos de Dios. Y no debe ser compartido, ni profanado, ni vuelto a tomar. Ese ser consagrado, esa exclusividad de Dios, es también lo que nosotros mismos estamos reafirmando en la consagración que hacemos a Jesús por manos de María Santísima, nuestra Madre. Ser conscientes de que le pertenecemos única y exclusivamente a Dios. No somos del mundo ni para el mundo, sino que somos exclusividad de Dios. Y no debe ser profanado. La grandeza del ser humano es templo de Dios, es sagrario de Dios, es morada de Dios. Es el Señor que quiere habitar y reinar en el corazón de cada uno, porque es el mismo quien ha consagrado al ser humano, al hombre y a la mujer, para habitar en ellos. Jesús jamás ha permitido semejantes cosas, Señor, Señor infinitamente amante e infinitamente misericordioso. Y Marta. Viene a reafirmarle el Señor, diciéndole, tú lo ves, soy tuya, toda tuya, pero lo soy aún demasiado poco y quisiera hacerlo mucho. Quisiera hacerlo más y reconoce que, que aún es demasiado poco. Empezando esa experiencia de ofrecimiento al Señor, y es mucho lo que le está dando a Jesús aún dice, pero lo soy demasiado poco y quisiera hacerlo mucho más. No hay duda que quien comienza a consagrarse al Señor y ser solamente del Señor siente que todavía debería hacerlo muchísimo más. Esto quiere decir que el ser humano nunca se contenta con lo que le da a Dios. Marta le está consagrando todo su ser, sus dolores, su enfermedad. Está agradando a Dios ahí y aún dice, pero quisiera hacerlo mucho más. El que ama nunca se contenta con lo que da, nunca está satisfecha de lo que da, sino que quisiera ser aún mucho más. Porque lo que se recibe del Señor es todo. Y en este consagrarle al Señor, pues siempre estaremos en deuda con Él. Todo lo que Él hace por cada uno, lo que hace por ti, es que es, no es mucho, es que es todo. Por eso, ese serle aún mucho más. Quisiera hacerlo en todo y muy generosamente. Ese quisiera hacerlo en todo. Es en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que vive. En su enfermedad, en su dolor, en sus limitaciones, es en todo y muy generosamente. En este quererlo ser totalmente del Señor y serlo mucho más, por eso puede decir lo siguiente: Dispón de mí y de todo lo que pones tan abundantemente en mí, según tus designios, según tus intereses. Según tus deseos y tu soberano querer, dispón de mí. No hay duda que decirle esto al Señor, dispón de mí y de todo, no es más que el cumplimiento a la frase que Jesús nos ha enseñado en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Es decirle al Señor, dispón de mí. Es que la voluntad del Señor se realice de manera plena en cada uno, en mí, así como lo dijo la Virgen María: Hágase en mí según tu palabra. Ese dispón de mí es la disponibilidad total en las manos del Señor para lo que él quiera. Dispón de mí. Es lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, a la hora que Él quiera. Es sencillamente dejarse guiar por el Señor para hacer lo que el Señor sencillamente quiere. Y hace también esta petición. Cierra para siempre mis ojos a lo que podría disgustarte para abrirlos más a la verdad, al amor. Cierra para siempre mis ojos a lo que podría disgustarte. Y es que nuestros ojos, si no están centrados en la persona de Jesús, si no están fijos en Él y se centran en las cosas del mundo, vamos a terminar oqueteándole al mundo. Vamos a terminar pensando, hablando y actuando como el mundo lo hace. Y por eso el mismo Señor nos invita a través del apóstol a tener fijos los ojos en Jesús. Y es lo que está diciendo Marta, cierra mis ojos para siempre a aquello que podría disgustarte. Tener los ojos fijos en Jesús es siempre contemplarlo a Él, es siempre contemplar lo que Él hace, las maravillas que actúa, es contemplar el amor tan grande que Él tiene y estar movidos por ese amor. Cuando lamentablemente nuestros ojos se abren a las reacciones negativas de los demás. Eso es algo que nos perjudica, nos afecta negativamente. Cuando se tienen los ojos fijos en Jesús, es contemplar lo misericordioso que es Él con cada uno. La forma de actuar tan hermosa, tan divina, que es movido, impulsado por ese amor hasta el extremo. Por eso esta petición es muy diciente. Es no mirar más aquello que no es de Dios. Es mirar solamente a Jesús, mirar lo que a Él le agrada. Y esto es aprender a mirar también como Jesús mira. Es centrarnos en Él para abrirlos más a la verdad, al amor. Dice, que yo vea sin ver, que oiga sin comprender todo lo que no está según tu voluntad. Es decir, hazme ciego y sordo a todo que no es tuyo, a lo que no corresponde a tu voluntad, que yo para eso sea ciego y sordo. Hazme morir a toda vida demasiado natural para que según tu voluntad. Hazme morir a toda vida demasiado natural para no vivir más que de la vida de la gracia y por puro amor. Es el anhelo de una vida completamente sobrenatural. Es el anhelo de lo divino, de lo celestial, de desapegarme de este mundo para desde ya gustar y centrarme en lo completamente divino, sobrenatural. Es para vivir de esa gracia y para vivir de ese amor. Es la petición también que Jesús hace con respecto a sus discípulos. Padre, ruego por ellos. No son del mundo, pero están en el mundo. Pues es estar aquí, al tener fijos los ojos en Jesús, es para no dejarnos arrastrar por el mundo, sino que contemplándolo a él y viviendo en el amor, se pueda vivir completamente lo sobrenatural. Pues es es la vida de un cristiano, es la vida de un hijo de Dios, es la vida misma de Dios en la persona. Y por eso se trata de un actuar según Dios, con Dios y para Dios. Por eso nos centramos en la persona de Jesús, nos abandonamos en Él, nos sumergimos en Él para poderlo ver y contemplar para poder disfrutar desde ya lo sobrenatural. ¿Cuántas bendiciones el Señor Jesús está derramando en este mismo instante? Son muchas. ¿Cuánto amor está brindando? De manera muy personal también a nuestros familiares, amigos, ahí en nuestra familia, en el lugar de trabajo. Son muchas las bendiciones que Dios está derramando. Son las maravillas que Dios está actuando precisamente aquí y ahora, donde tú estás. El estar vivos, el estar bien, disfrutar la fe, son bendiciones de Dios. Que ahora mismo podamos disfrutar lo que realmente somos, totalmente sagrados, porque hemos sido consagrados para Dios en el sacramento del bautismo, porque esa gracia se renueva también en el sacramento de la reconciliación, porque recibimos al mismo autor de la gracia en el sacramento de la Eucaristía. Realmente somos de Dios sagrados para Él. Que podamos serlo en todo. Y presentémosle a Dios aquellas situaciones que nos entretienen, que nos halagan, y poder pedirle al Señor que solamente tenga oídos y ojos para ti, para disfrutar lo que tú eres, el verdadero amor, la verdadera vida, el verdadero amor. Nos sumergimos en Él y que Él se pueda sumergir en cada uno de nosotros. Somos sagrados para Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es Dios mismo quien nos ha moldeado en su amor, según su amor, con tantas capacidades, dones, talentos, carismas. Todo está manifestando lo sagrado que somos y cómo el Señor nos rescata de lo profano. Para que seamos solamente para Él. Que María Santísima nos ayude a vivir nuestra consagración, a ser totalmente de Dios, a vivir en Él según Él y para Él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.